El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha presentado este miércoles públicamente a su govern después de haber nombrado a los consillers que forman el nuevo Ejecutivo catalán. En su discurso en el acto de toma de posesión de los consillers, Aragonés ha pedido resolver el conflicto político en Cataluña a través del ejercicio de la autodeterminación y la amnistía. La resolución o conflicto político en con la a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació i d'una llei d'amnistia. També ha dado les gràcies a sus consellers per comprometre en construir la Catalunya del futur. Si l'ambició compartida és trencar amb la mera gestió i començar a projectar la Catalunya a un... del futur en un futur basat de prosperitat, benestar, llibertat i felicitat per a tothom. Aragonès ha tenit un recuerdo per a los presos del 1 d'octubre de i los dirigentes independentistes en el extranjero, y ha apuntado que el Gobierno debe comprometerse con su plena libertad. Asimismo, Aragonés ha destacado que en el Ejecutivo hay más mujeres que hombres, y en este sentido, ha expresado su compromiso para impulsar una transformación profunda de la sociedad para que las acciones feministas se lleven a cabo en toda la Administración catalana. Por último, ha hecho un reconocimiento a los miembros del Gobierno saliente, a los que ha agradecido su trabajo en el contexto de la pandemia del coronavirus.